Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan nuevamente aquí otro jueves. Este jueves vamos a hablar acerca del Sedum palmeri. Estamos en una locación diferente porque estamos en una operación rescate, por así decirlo, en la casa de una amiguita de este Sedum. Le dio plaga después de florecer. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo recuperar una planta después de que ha sufrido plaga, específicamente este Sedum palmeri, y también cómo recuperarla después de que sufra un hongo. Recuerden suscribirse, darle al botoncito de allá abajo, darle a la campanita para poder que YouTube les avise cada vez que tenemos un nuevo video y así estar pendiente de nuestro nuevo contenido y seguirnos por nuestras redes sociales. Entonces ahora sí, vamos a empezar. Un consejo que les puedo dar para de pronto no hacer mucho de ese estrés, que si lo vamos en el interior y no tiene como una mantica o algo así de jardinería, es colocar una bolsita de estas de basura o un pedacito de plástico. Eso va a ayudar que sea más fácil recoger todo. Entonces lo que vamos a hacer con este sedum es una poda intensa. Vamos a cambiarle el sustrato y también vamos a fumigar. Empecemos con este proceso. Vamos entonces a preparar el insecticida. Estamos utilizando el Target. En 1 litro de agua vamos a colocar una tapita. Y esto es lo que vamos a usar para combatir esa cochinilla. Y vamos a envasarlo en un tarrito con aspersor para poderlo aplicar mucho mejor. Este es un palmeri. Sufrió esta cochinilla después de la floración. Eso puede suceder debido a que después de que el Sedum palmeri florece suele dejar muchos restos secos, y como habíamos hablado en videos anteriores, eso hace que la cochinilla se sienta atraída a estos lugares, a estas zonitas secas, y haga que prolifere más fácil la plaga. Entonces, uno de los mantenimientos que debemos hacerle al Sedum palmeri es que después de su floración debemos hacerle una poda o retirarle todas las partecitas secas que hayan quedado después de que pase esta etapa. Otro consejo que les puedo dar acerca del Sedum palmeri es que puedes tenerlo a la sombra o al sol directo, pero va a tener un cambio de apariencia muy diferente. En este caso está al sol directo, le da el sol de la tarde y tiene sus hojitas un poquito más recogidas. El que yo tengo en mi casa tiene una apariencia muy diferente, pues está a sol indirecto, le da a través de un tejaluz, entonces por eso ella no recibe tanto sol y se conserva un poco mejor. Es una planta que le gusta muchísimo el agua, es una de las que más riego en mi colección. Se debe regar más o menos 3 veces a la semana y soporta muy bien la intemperie porque es una planta rastrera. Entonces si quieres tener una suculenta en el exterior, esta es una suculenta aconsejable. Bueno, creo que va a ser mucho más fácil si sacamos toda la planta completa y desde ahí le empezamos a hacer la poda. Entonces, vamos a intentar ir retirando por secciones. El cambio de la tierra de estas suculentas, como y al igual que todas, te aconsejo que lo hagas una vez cada 6 meses. Eso va a ayudar a que crezca muchísimo mejor y a que estemos pendientes de plaguitas como estas que afectan muy fácil a nuestras suculentas. Cuando hacemos el momento de el cambio de sustrato, pues es más fácil darnos cuenta de este tipo de plagas a tiempo. Todo el sustrato que retiremos de esta suculenta debemos botarlo, no se puede volver a usar en la medida de lo posible, porque esta plaga de las cochinillas es muy difícil de erradicar y podemos contaminar otras suculentas. Y cuando vayamos a hacer este proceso, la cochinilla es muy volátil o muy fácil que se transfiera a otra planta, entonces hagámoslo en un lugar alejado del resto de nuestro jardín. Parte de esta poda consiste en retirar estos tallos que están muy viejos y ya como pelones. Entonces lo que vamos a hacer es cortar más o menos a donde veamos que la plantica ya está un poco más sana. Y como este sedum produce muy fácil raíz nuevamente, pues entonces sé que no va a tener problema en volver a enraizar. Pero si lo prefieres, puedes dejarlo secar por uno o dos días, cicatrizar, pero ella no va a tener ningún problema. Lo que yo hago es que cuando realizo esta poda y dejo estos tallitos así pequeños sin raíz, no riego la planta hasta pasados más o menos 5 a 7 días, y así me aseguro que no se pudran y que tengan tiempito de cicatrizar. Entonces vamos a deshacernos de estos troncos viejos y muy contaminados, y nos vamos a quedar es con los brotecitos nuevos. Sé que da mucho pesar, vamos a ver obviamente la planta mucho más pequeña, pero así vamos a asegurarnos de que la plantica sobreviva, y es preferible pues tener una plantica más pequeña a perder una planta grande completa. Bueno, esto fue al final lo que cortamos de la planta. Esta medida fue drástica debido a que ya estaba demasiado dañado el tallo por culpa de esta plaga de la cochinilla. Si tú quieres, puedes tratar de recuperar estos tallitos en un lugar alejado de tu jardín si tienes la forma de dejarlo allí, fumigarlo, pero como en este caso está la plantica en un apartamento interior, lo que vamos a hacer es deshacernos de estas partes de la planta y quedamos con todos estos esquejes, que es los que vamos a recuperar. Algo importante es también lavar bien el recipiente donde teníamos la maceta, y algo que les quiero mostrar importante es inclusive en la parte de atrás. Miren lo que me acabo de percatar, tenía cochinilla en la parte de atrás de la maceta. Y otra cosa es fumigar también la maceta por todas partes, tanto por fuera como por dentro de ella. En este caso, que ya es tan avanzado la cochinilla, la verdad es que no podemos usar, o no me ha sido útil, los remedios orgánicos. Ya toca recurrir a un insecticida químico. Vamos a colocar el sustrato. Este sustrato que usamos es la tierra de capote con cascarilla de arroz. Igual les dejo recomendado el videito donde mostramos cómo preparamos el sustrato. Entonces preparamos la camita de sustrato y ahora sí vamos a proceder a plantar todos los esquejes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada uno y lo vamos a fumigar muy bien, asegurarnos de que la plantica quede completamente empapada, y vamos a proceder a enterrarlos y acomodarlos. Resultado, como podemos ver, siempre le retiramos muchísimo de las partes que tenía afectada la plantica. Este Sedum palmeri es una planta muy resistente y de seguro en prontos días va a estar muy saludable. Entonces vamos a ver qué actualización nos manda nuestra amiguita después. Bueno, y este sedum sufrió una plaguita de un honguito que es muy común en esta plantica, que es como una especie de costra, que se le hace en las hojitas. Fue de repente, le dio en un lapso de una semana y inmediatamente empezaron a caer todas sus hojas. Pensé que se estaban cayendo por exceso de sol, pero luego entramos a la temporada de invierno y siguieron naciendo así deformes. Entonces empecé a tratarlo con el fungicida y no funcionó. Entonces sigo viendo que las nuevas hojas se siguen naciendo contaminadas, entonces vamos a hacer un proceso drástico. Me da mucho pesar porque esta plantica estaba muy bonita, tenía muy buen tamaño, pero es necesario. Entonces esta, al igual que el otro sedum, vamos a cortarlo y vamos a fumigar, esperando a que funcione. Vamos a retirarle las hojitas que vamos enfermas. Importante que cuando utilicemos las herramientas de corte estén esterilizadas. Lo podemos hacer con algodón. Este sedum produce raíz muy fácil, pues inclusive aquí se le pueden ver algunas raíces aéreas, entonces se va a recuperar. La ventaja es que es una planta que es de rápido crecimiento, entonces, por decirlo así, se recupera rápido. Quedó muchísimo más pequeña de lo que estaba y me sigue dando nostalgia, pero bueno, igual quedó también bonita y sé que pronto se va a recuperar, entonces pronto le mostraremos resultados. Y esta pues también la voy a fumigar. A esta sí no le voy a hacer cambio de sustrato por ahora. Si veo que empieza a progresar, pues obviamente le voy a hacer cambio de sustrato. Y la voy a seguir ayudando. Por el momento solo la voy a fumigar. El proceso de fumigar estas dos plantitas que hicimos hoy lo vamos a hacer durante más o menos una semana. Todos los días lo vamos a fumigar, tanto al sedum palmeri como a este, y durante ese proceso las vamos a tener a la semisombra, que no les dé sol directo para evitar que se debiliten. Pues como recuerdan, no tienen raíz, entonces vamos a dejarlas a la semisombra o al sol indirecto, que no les vaya a dar sol directo, durante por lo menos una semana. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y que hayan tenido una idea de qué hacer cuando nuestras plantitas se ponen un poquito feitas. De todas formas, aunque nos duela un poco cortarlas, definitivamente así se ven muchísimo más saludables y ellas lo van a agradecer, porque si las dejamos en como estaban en el estado anterior se van a debilitar muchísimo y puede que hasta mueran. Entonces es preferible tomar estas medidas un poco más drásticas para asegurarnos de que vamos a tener la plantica luego. Gracias por acompañarme en este proceso tan difícil de cortarlas, pero bueno, era lo mejor para ellas. No olviden que tenemos videos todos los jueves, seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram y que nos veremos en una ocasión más. ¡Chao!